Concentración a las puertas del complejo hospitalario de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para denunciar el progresivo desmantelamiento del servicio de cirugía pediátrica, que en la actualidad cuenta con un único cirujano a punto de jubilarse, un servicio que desde 2012 está derivando a los niños a Vigo. Recordemos que hay escasamente 7 o 8 años había 4 cirujanos pediátricos no servicio. El servicio de cirugía pediátrica era o más eficaz, o más efectivo e incluso o más rendible de todos los servicios de cirugía de todos los hospitales de Galicia. E a decisión fría, calculada, como fai siempre, como fai no monte, como fai nas infraestructuras, como fai en todo, do Partido Popular, foi o deterioro progresivo do servicio hasta acabar xa prácticamente coa todo tipo de prestación. La plataforma elevará a la Fiscalía y a la Valedora do Pobo esta denuncia, apoyados por BNG, PSOE y En Marea. E desde logo, a mensaxe breve e concisa que lle enviamos desde o BNG ao Partido Popular é que a sociedade ourensá non comulga con rodas de muiños. E desde logo, aínda que mañá, a resposta habitual será que temos sempre que denunciamos alguna cuestión destas, dirános que non hai colapso, virán con datos maquillados ou virán con un desplazamento puntual dun especialista, pero que a nos iso non nos vale. Nos queremos un servizo de calidade, de atención 24 horas ao día para a cirurgia pediátrica, para os nenos e nenas de Ourense que o precisen en condicións dignas como teñen en calquera outro punto do noso país. Animar aos ourensás e as ourensás a que recuperen aquel cartel que no sei un momento se fixo por parte da plataforma de por qué me trouxeron a Vigo, esa nena que preguntaba por qué, y nos seguimos preguntando o por qué de esta decisión y por qué el Partido Popular no muda o que no sé, un momento fue una decisión completamente inmoral, ¿no? É hora xa de que se restableza este servicio, de que se devolte este dereito aos pais e as nais e sobre todo aos nenos e nenas de Ourense e dende logo que dunha vez por todas se dignen a defender a sanidade pública e non como está a acontecer agora na que temos cada vez máis problemas dentro do complexo hospitalario de Ourense e dende logo un recorte de servizos que non se corresponde coas necesidades e dende logo non se corresponde cos dereitos que ten a cidadanía de Ourense.